Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Hoy me voy a abocar a dos cuestiones así muy potentes. La primera es la que tiene que ver con nuestras posiciones políticas. Cómo nosotros pasamos de jugar por afuera, una interna abierta dura, diciendo cosas muy duras, y por qué terminamos apoyando la unidad del gobierno popular para ganar. ¿Qué pasó en el medio? Me tuve que bancar que una sarta de pelotudo, cabeza de termo, en el medio dijera, ¡ay, se vendió, le dieron plata! Que no, muchacho, ¿no? Entre mis posiciones y el presente está la vida. Hubo una elección, y la elección tuvo resultados. Resultados muy claros, que uno puede querer leerlos, afrontarlos en política o hacerse pelotudo. Yo prefiero afrontarlos y hacerme cargo. Miren, Unidos por la Victoria no dejó cagada sin hacer con nosotros. Ni una, No nos dieron paso, tuvimos que ir a jugar afuera, en ningún momento tuvieron una actitud de apertura, fueron sectarios y excluyentes, tuvieron graves contradicciones ideológico-políticas, en muchas actitudes siendo forros de intereses que nada tienen que ver con los intereses nuestros. Yo llegué a decir, escuchen bien, llegué a decir, para vos, véale, que bueno, que se iban a quedar sin ministro y sin candidato. Hasta eso llegué a decir. Y me hago cargo, ¿cómo no? En el medio ganó Milei. Porque cuando hacen el análisis, son tan deshonestos que omiten decir que ganó Milei. ¿Y saben qué es Milei? Milei es Videla, Martínez de Hoz, Menem, Cavallo, Macri. Eso es Milei. Ah, ¿no entendiste? Bueno, te explico. Milei anda diciendo a quien lo quiere escuchar que va a liquidar el Estado argentino, que va a liquidar los derechos de los trabajadores, que va a liquidar todos los planes sociales, que va a liquidar las jubilaciones para privatizarlas, que va a liquidar todos los ministerios, que va a liquidar el CONICET, la universidad pública, el hospital público, la educación primaria pública, que nos va a dar voucher. Y encima tiene una vicepresidenta, que no sé cómo carajo se llama, que dice, que reivindica el genocidio y que promete el indulto a todos los militares presos. O sea, entre la elección y ahora algo pasó en el medio. ¿No? Por eso, como en mi manera de hacer política, primero están los trabajadores y el pueblo, y la patria antes que nada, es que suspendemos cualquier diferencia con nuestros compañeros del peronismo. Convocamos a la unidad del peronismo, unidad irrestricta, a cambio de nada, para garantizar la victoria de Sergio Massa en octubre en las urnas. ¿Por qué? Porque nos va la vida ahí. ¿Es de vida o muerte para el pueblo argentino? ¿Qué hice? Llamé a 182 delegados de mi organización de todo el país, hicimos una teleconferencia que duró horas y se votó por unanimidad respaldar Massa presidente.
no es lo mejor que tenemos, no es lo mejor que queremos, hubiésemos querido otra cosa, pero en la vereda de enfrente de nuevo está la catástrofe, el genocidio. Milei es eso, ¿eh? Atrás de Milei está la fundación, es esta Liberar, bueno, Network, son como 20 fundaciones poniendo guita. La guita que les da el grupo buitre BlackRock, que tiene fuertes intereses en la Argentina, en energía, en transporte, en alimentos, y que se quieren quedar con el país a través de este forro mal parido de Milei. Un tipo absolutamente limitado. Por eso nosotros suspendemos, y uso la palabra suspendemos, cualquier debate interno, para trabajar por la unidad y la victoria del pueblo peronista el 23 de octubre en las urnas. No hay nada más importante que eso, porque unidos podemos discutir todo. ¿Y saben qué me preocupa? Como a Pablo Moyano, lo señaló muy bien Pablo, me preocupa la inacción de los que dirigen. ¿Dónde carajo están? ¿Abajo en la cama? ¿Dónde están, muchachos? ¿Qué les pasa? Hay que salir a bancar a Massa en momentos que, bueno, se generan operaciones permanentemente. ¿De qué saqueo me vienen a hablar? A mí me vienen a hablar de saqueo. Que yo me hice cargo de los pobres de la Argentina con un puñado de dirigentes cuando el 19 y 20 de diciembre explotaba por los aires. Que con Eve de Bonafini, la noche de ese 24 de diciembre, tuvimos que visitar a Adolfo Rodríguez A, que era un presidente transitorio, para por cadena nacional pedirle tranquilidad al pueblo argentino. Y que parara la muerte, y que parara la desidia. A mí no, muchachos. Cuando estalló la Argentina teníamos 23% desocupados. Y ni un solo plan social. Hoy tenemos 6,5 desocupados. Y 22 millones de planes sociales en manos del pueblo argentino. El que tiene hambre no tiene que ir a saquear, tiene que ir al ANSES, muchachos, que ahí le van a resolver el problema. O a los municipios, pero sobre todo al ANSES. Por eso hay que arrancarle la careta a la mentira y a los forros, cabeza de terma, te vendiste con Massa, no, pelotudo, priorizo la patria y el pueblo, unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Unidad irrestricta, militancia en cada lugar de trabajo, militancia en cada lugar de estudio, militancia en cada rincón, para impedir de nuevo la catástrofe. Y la verdad, me cago en la diferencia entre Milei y Bullrich. Son exactamente lo mismo. Dos bestias enardecidas que vienen a consolidar para todos los tiempos los intereses de las élites dominantes en nuestro país. De acá no van a pasar, un carajo van a pasar. Nunca tuve cargo. En el kirchnerismo fui subsecretario un año, ¿eh? Jamás fui en una lista. Yo no sé lo que son los cargos, pero sí, en el debate político me van a tener. Al lado de Massa, bancándolo a fondo en un momento crucial para la patria. Crucial, muchachos. En un momento crucial, donde no hay que hacerse gárgara, ni especulaciones personales. Yo no estoy pensando en elecciones dentro de 2 años, estoy pensando qué va a pasar mañana. ¿Estamos? Que tengan buen día para todos, que sean muy felices. Abrazo grande.